venimos bastante lejos tras Arroyo. Sí, 5 kilómetros estamos de la... De la laguna y nos vienen a parar. De la Blanca Chica. De la Blanca Chica, exacto. Bueno, hay que tener todo en regla, está bien. Esperemos que sea rapidito. Pero bueno, yo traje las líneas encarnadas ya. Ya estás listo. Ya vine con las líneas encarnadas. Espectacular, espectacular. Así que bueno, vamos a sacudir. Pero está bien porque hay mucho furtivismo, ¿eh? Y acá hay mucho, acá hay gente que se dedica a agarrar chancho, de todo un poco, ¿viste? Y bueno, cuatrerismo se dice. Cuatrerismo. Sí, furtivismo en la laguna también. Sí, también, sí. Hay que controlar todo, ¿viste? Bueno, pero sí. Esto bueno, sí. Bueno, gente amiga, buen día. Acá estamos, Laguna La Blanca Chica de Olavarría. Una laguna que siempre teníamos ganas de venir a pescar. Está Fernando por ahí, allá está Alberto también ahí, que está laburando y bajando las cosas. Bueno, no se ve bien la laguna porque tenemos un día con bastante neblina. Vinimos casi todo el camino con neblina. Acá se está abriendo un poquito, viento sur. Laguna bonita si hay es esta, Laguna La Blanca Chica. Hacía rato que teníamos ganas de venir porque salía buen pescado, así que lo vamos a probar. Creo que estamos ubicados en el mejor lugar porque estamos acá viento de costado. Está el viento del sector sur, ¿no? Pareciera que estábamos sureste, por ahí. Es lo que indicaba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Acá bien. Estamos, Calafate. ¿Vamos a armar los equipos? Vamos a armar los equipos, a ver qué le podemos sacar esta lagunita. Bueno, espectacular. Como siempre, equipo Patria Rod. Tenemos caña Patria Rod. Bueno, armamos... con todos los caña intermedia, caña un poco más pesada, liviana, buscando el pescado. Es una laguna que nos dijeron que es difícil, que no es de picar mucho. Día sí, otro día venís, te pescas todo y tal vez venís otro día y no sacás nada.
son lagunas complicadas, pero que tienen muy, muy buen pescado. Y sacar 4 o 5 pescados a veces vale la pena porque son de buen porte. Vamos a ver cómo nos va, si la podemos conquistar, diríamos, ¿no? Porque siempre estamos como conquistando la laguna, buscando la vuelta. ¿Qué le podemos mostrar a la gente nuestra? Exacto, esto es como aprender a pescar en cada laguna. Todas las lagunas son diferentes. Vamos a ver cómo nos va. Estamos con el matecito. Ya estamos para calentar un poquito la garganta. Dejamos nuestras cañas, nuestro engaño. Estamos esperando ahí que pique. Tuvimos un toque, pero bueno, se fue. Vamos a esperar un poquito más. Divertirlo recién. Exacto. Ahí está Fernando. Metamate está. ¿Pica con naranja, Fernando? No, ¿cómo me descubriste? ¿Te gusta colorante naranja? Buen pescadito, compañero. Muy hermoso. Espectacular. Esta laguna tiene muy lindo pescado. Bueno. Muy lindo pescado. Reel rotativo. Buena línea, dos anzuelos. Mira, mira el desove. Está desovando ya, se está preparando. Ya se está preparando, ¿viste? Sí. Esta laguna el año que viene va a tener muy lindo pescado. ¿Viste que era un estofado? Tiene pinta. No, espectacular. Acá el compañero del cocinero. La pesca, bien. Buen pescado, Para que no se vea. Ahí está. Mira. Buen pescado, ¿no? Hermoso. Hermoso. Lindo pescado. Bueno, la pasan bomba acá los chicos de la barría, Olvidate. Mostrámelo de vuelta cómo va. Mirá que espectacular. Lo que pasa es que esta laguna es hermosa para pescar de costa. Hermosa. Sí, una costa re bonita, re franca. No, pescado terrible. Bueno, y. Y el lugar, aparte. Exacto, eso. El lugar cómodo. Se llega bien con el auto ahí, mirá. Sí, se llega muy bien. Espectacular, chicos, bueno. Espectacular, felicito. Bueno, nombre. Bueno. Ezequiel Mondotey. Ezequiel, ¿y por acá? Pablo Humberto. Tuvimos que cambiar el lugar, acá los chicos de Olavarría, porque los miramos con los largas vistas, como siempre, y bueno, sacaban pescado. Y bueno, cambiamos y ya tuvimos la primera respuesta. Bueno, había donde estábamos no picó nada. Exacto, no picaba nada. Hay que moverse, como vos decís. Bien, bueno. Dale. Hermoso pescadito, ¿eh? Hermoso negro. Pescadito, bien panzón. Vamos a ver cómo seguimos. Vamos a darle. Ya justo estamos con la picada de Quique Godoy, ¿eh? Ah, voy. Que ahora la vamos a mostrar. Dale, voy por ahí. Rindiendo, Sí, vienen bien ustedes, Muy bien, vamos, vienen, parejito, Vamos. ¿Eh? Hay que seguir, dale, hay que dale. Seguir, hay que seguir. Nos
pescados lindos van, que lo tiró. ¿Qué pescado? Hermoso. Muy lindo pescado. Tío. Hermoso, Muy linda laguna. ¿A quién se lo dedicamos? ¿Calafate? Se lo vamos a dedicar a Cali. Bueno. A ver si puede sacar un pescadito. Bueno. Dale. Bueno, estamos haciendo los bifes de Quique Godoy. Lo tengo el ruso ahí, que está inventando líneas. Los chicos de la barriga están pescando acá al lado. La verdad, nos han dado una lección de cómo se pesca acá en esta laguna. Todavía nosotros, yo no he podido sacar un pejerrey. El ruso sacó uno, Fernando nada, pero estos chicos sacan de a doble. Cada laguna tiene su secreto, cada laguna tiene su forma de pescarlo. Bueno, brazoladas largas, así que yo me puse a hacer los bifes, pero el ruso está haciendo una línea, copiando una línea de los chicos, ¿sí? El pejerrey está lejos, no está cerquita de la costa, está lejos, está con carnada seleccionada, con buena plateada y, bueno, como decía, que le pica muy bien con colorante verde. Mirá vos qué detalle, aquí en Laguna La Blanca Chica. Ahí está inventando una línea, ahora después cuando la haga el ruso la vamos a mostrar, ojalá que funcione. Bueno, por ahora como siempre, gracias Quique Godoy por los buenos bifes que nos da todos los domingos. Mando un abrazo. Bueno. En esta laguna dice que pica muy bien de tarde, de mediodía a la tarde. Bueno, todavía estamos, tenemos esperanza que nos va a picar. Tenemos un poco de problema también porque da un poco de lluvia para las 5 de la tarde. Ojalá que nos dejen llegar hasta la tarde para ver si le podemos encontrar la vuelta hasta la hora. Bueno, gente amiga. Muy tranquilo, seguimos todavía, 4 de la tarde. Los chicos acá de la barría han pescado, nosotros mal. Me faltó la platea de José Rodríguez. Ese fue el problema, creo, ¿no? Sí, puede ser, sí. Pues sí, dice el ruso. Ahora los chicos nos prestaron plateada, ayer vinimos sin hacerlo, no hicimos bien los deberes. Los chicos pescaron muy bien, hasta doblete sacaban. Y a nosotros no nos picó, Recién el rusito perdió un pique. Bueno, estamos esperando ahora porque dice que esta hora es primordial, es muy importante esta hora, siempre tarde, tardecita pica, después de las 4 de la tarde. Pero bueno, no trajimos buena carnada, no hicimos bien los deberes. Nos faltó, ahí viene Joseph, a ver si tiene plateadita, que nos preste un poquito. Joseph, el inventor de las cañas Patria Ross, está aquí, ahí viene andando. Ahora vamos a charlar un ratito con él, a ver qué nos dice. Bueno, miren quién encontré acá y en este sencillo acto voy a pagar mi deuda. Acá está, para el Joseph que me ganó el otro día, porque esto hay que hacerlo en vivo, en cámara. El otro día concurso. Hola Joseph, ¿cómo estás? Todo bien, buenas tardes. Ahora lo voy a abrir y voy a ver que no tenga. No tiene. Bueno, concurso La Barrancosa, sacó dos piezas, había un aperitivo en juego, ahí está. Bien. Blanca Chica, ¿Cómo viene la pesca hoy? Mala, pero mira. No hicimos bien los deberes. No, todavía ahora tenemos fe a la tarde. Ay, bueno, yo tengo está acá el colega que también está filmando. Yo te tengo a dar una mano. Bueno, ¿sí? Sí. Conmigo va a pescar. Bueno, tenemos que pescar acá porque esta laguna hemos visto muy buen pescado. Nos dijeron que a la tarde esta hora va a empezar a pescar. Sí. Tenemos que bien. Pero nosotros no hicimos bien los deberes, atenti, y lo venimos diciendo hoy. No tenemos buena plateada bien. Me parece que está ahí porque los chicos de aquí, de casting de Olavía, han pescado muy bien, Bien. Sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Sacame una foto porque, por favor, está filmando para la gente de Patria Rock. Pagué mi deuda, sacame una foto, por favor. Una excelente pesca, chicos, Sí, muy buena, verdad pesca. Que sí. ¿Eh? Verdad que muy buena pesca. Bueno, secretitos para contar, ¿se puede o no? Blanca Chica, una laguna muy. A ver, hay mucho pescado, pero se pone muy difícil para pescar. Encarna por lejos, chico, brazolada larga, azul chico.
y distancia. Otra cosa. Por lo menos acá lo que pasaba hoy, hoy lo usamos así. Mojarra y filé verde. Espectacular, y un buen pescado, ¿eh? Sí, lindo pescado, la verdad que sí, tiene muy lindo pescado. Y ahora cuando llegue la primavera, mejor pescado va a haber todavía. Seguro que va a haber sorpresa también de kilo. Sí, también, sí. Yo creo que sí. Y bueno, para el año que viene y hablar para el Cali. Esta laguna va a dar mucho que hablar. Chicos, gracias por la buena onda, bueno, ¿eh? Gracias, no, por gracias, línea, gracias por la línea, gracias por la línea, la vamos a probar, la vamos a probar. Viene ahí, Joseph. Doblete, mira, el otro está allá. Muy bien, Joseph. Y algo es algo. Lindo pescadito. Bueno, lindo pescado, sí. Lindo pescadito. Espectacular, ¿eh? Haciendo honor a la patria ahí. Olvídate. Haciendo honor. Olvidate. Esta es la nueva. Ah, ¿estás probando versión nueva? Sí, la GTX. Bueno, la vamos a probar entonces, la vamos a probar ahora. Cuando arranque la temporada, ¿eh? Olvídate. Bueno, buen pescado, ¿eh? Una maravilla. Hermoso pescado, ¿eh? Por favor, lindo, sano. Buena cantidad, ¿eh? Espectacular. Gracias, chicos, ¿eh? Gracias, bueno, ¿eh? Siga bien. Fauna acá. ¿Qué hay? El lugar de nuestro sueño, esto. Hay de todo, hay ciervo, hay pavos reales, de todo. La laguna, 2 metros, una casa toda antigua, monte grande, para venirse a vivir. Qué belleza, ¿eh? Muy bueno. Qué belleza. Muy bueno. Hermoso lugar. Qué belleza, los pavos reales. Qué belleza. No, para que vamos a ir. Ponemos una nota al encargado. Ahora, si ustedes informan bien los días que vienen, ruso. Exacto, tal cual. ¿Cuándo pueden venir a pescar? También hay border collies, mirá. Hola, hola. Esta estancia es un sueño. Se ve que cuidan mucho la fauna acá, ¿eh? Mucho todo. Espectacular. Espectacular. Bueno, y ahora sí, después de una linda pesca, vamos a hablar con el encargado. Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por visitarnos. Al revés, gracias por dejarnos entrar también con nuestras cámaras. Por favor, no, gracias a ustedes por recibir la visita a ustedes y acompañarnos y dar a conocer lo que es la laguna, o sea, cómo está en este momento y todo. Hermosa laguna, la verdad que tiene hermosa laguna. Yo la conocí hace poquito, que hubo concurso acá de la gente del Matungo. Sí, los chicos del Matungo. Bueno, quedamos con ganas de venir, con acá mi compañero, con Alberto, dijimos un día la tenemos que conocer, bueno, así que gracias por dejarnos entrar. Bueno, hoy no tuvimos nosotros la mejor pesca, pero la gente al lado pescó muy bien, vimos cómo se pescaba, es una laguna... Por lo menos en invierno complicada. Es complicada, es una laguna que es muy complicada, difícil, hay que estar arriba de la caña. Normalmente en esta época hay que hacer lances bien lejos y buscarlo, cambiar carnada, moverte, porque el pescado que tienes es un pescado hermoso, lindo tamaño, pero es una laguna muy difícil, complicada. Tal vez en invierno, ¿no? Como toda laguna. En invierno, pero más que nada en esta época, se retarga mucho el pescado, se queda quieto y bueno, al recibir muchos plumazos y eso se mete al medio, se complica por ahí un poquito más. Ojo que también ahora la salida, usted
ya lo vieron en cámara, estuvimos con chicos que estaban vadeando en la parte baja, flote, y pescaron muy bien, ¿eh? Sí, se está metiendo, ya hace 10 días que venimos que se está metiendo en los dos bajos y se está dando muy, se está dando bien, a lo que es la época, con lo frío y todo, se está dando bien. ¿Qué día puede venir el pescador? De jueves a domingos, se abre de 8 a 18, es el horario. Bien. Y ahora a partir del 1 de septiembre al 1 de diciembre, que entramos en veda, se abre únicamente sábados y domingos y algún feriado nacional cuando cae entre semanas se abre ese día también. Bueno, ¿hay un cupo de cuota? 25, como dice el reglamento, son 25 piezas por pescador. ¿La pesca solo de costa? Ahora en estos momentos tenemos lunes y martes una lancha, un guía que trabaja acá con la laguna y está entrando una vez el lunes y una vez el martes, con cuatro personas. Lo que queda de agosto ya lo tiene todo ocupado, o sea que ahora ya para hasta el año que viene. O sea que el pescador no puede pescar con su propia lancha, tiene que contratar el guía. Tiene que contratar el guía porque es la manera que nosotros tenemos de controlar, de esa manera se lo controla cuando sale, la cantidad de piezas y todo para tener, más que nada por seguridad, pues se les obliga a usar chaleco y a tener todas las cosas en regla. Me parece perfecto. Y a su vez que no es una laguna por ahí tan grande como para meter cuatro o cinco embarcaciones. La laguna ahora está completita de agua. A pleno. El año pasado llegamos a tener 1,20 m en noviembre y diciembre, 1,20 m, veníamos complicado, la guadeaban toda a la laguna, hacían unas pescas tremendas porque era prácticamente estar pescando embarcado. Y en abril, fines de marzo, principio de abril, agarramos muy buena lluvia que hoy ya está pleno, hoy anda cerca de los 3 metros de vuelta al medio. Luis, vimos que también aquí al entrar a la laguna hay proveeduría para los que no traen carnada, también hay líneas, tenemos bebidas. Sí, traemos lo básico que se puede olvidar el pescador, algún artículo de pesca, lo que es proveeduría, bebidas, pan, salamines, lo que se olvida, que siempre cuando venís a pescar algo te olvidás, lo tenés acá. Si no, aunque no se olvide, que no me traiga nada. Que no traiga nada, que acá tiene bebidas, gaseosas, pan, salamines, eso tiene todo. Bueno, el teléfono que ponemos bajo pantalla es el tuyo. Es el mío, sí, se comunican conmigo, cualquier cosa. Por lo general gente que viene desde afuera para hacerle algún croquis o algo, porque el camino principal de que es entras por Olavarría, no hay ningún problema por lluvia, en ese camino se puede venir con 100 milímetros, se llega bárbaro, no hay ningún problema, pero por ahí hay caminos alternativos que la gente que viene del lado de 9 de Julio, Bolívar, de esa zona lo suele tomar, que son caminos de tierra que se pone por ahí medio complicado con día de lluvia. Más que nada pedimos eso, comunicación. Entonces ahí ya lo vamos guiando por qué camino elegir para entrar, para que lleguen bien. Luis, una vez más, gracias. No. Gusto conocerte, se ve que sos buena persona, muy agradable. Vamos a volver un poquito más adelante, vamos a venir por la revancha. Sí, tienen las puertas abiertas y vengan cuando quieran, que acá los vamos a estar esperando, los vamos a recibir por la revancha.